UFRO Radio, más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Arquero de Deportes Temuco, José Luis Gamonal, conversa con UFRO Deportes y analiza la situación que afecta al cuadro albiverde producto de esta pandemia en la región, el país y el mundo. El candidato a la presidencia de la NFP, Pablo Milad, recibió una carta con el apoyo de una parte importante de los clubes, tanto de primera como de primera B, en su candidatura, con el fin de derrotar en las elecciones próximas a su rival, el actual presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo. ¿Habrá participado en Deportes Temuco? Hace 29 años, un día como hoy, Colo Colo derrotó 3-0 al cuadro de Olimpia de Paraguay, convirtiéndose en el nuevo campeón de la Copa Copita Copa Libertadores de América del 1991. Se disputó aquel partido en un repleto estadio monumental. Recuerden y festejan todos los salvos. Esta tarde comienza una nueva fecha de la Bundesliga. El Friburgo enfrenta al Mönchengladbach. A contar de las 14:30, el chileno Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen recibe al local Bayern Múnich a las 9:30 de la mañana de mañana sábado. Tenis, Conmebol y Ministerio del Deporte con una visita virtual a la región de la Araucanía. Esto y más aquí en UFRO Deportes. Bienvenido, bienvenida. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, UFRO Deportes, como todos los días ustedes saben, de lunes a viernes, a partir de las 14 y hasta frisando las 15 horas, 3 de la tarde. No nos olvidemos que también UFRO Deportes tiene su horario prime, que es a las 19 horas, día lunes y jueves, cercano hasta las 20 horas, con la información deportiva. De hecho, anoche precisamente nos habíamos encontrado en otro estudio, ¿sí? Francisco Hermosilla, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Sí, nos repetimos el plato. Así es. Don Juan Pedro, un gusto, sí, como siempre, verlo y poder interactuar en persona con usted también, con Fabián, y el saludo a la gente que nos escucha o nos ve el día de hoy. Estaremos pronto en contacto, que me parece que tiene bastantes cosas que decir. Sí, digamos que vía teletemática vamos a estar en el siguiente bloque con... Es nuestro capitán, como nos gusta decir, ¿no? Fabián Aguirre. ¿Estamos con contacto? Estamos con contacto. Estamos con contacto, que era un contacto que precisamente yo, en lo personal, lo reconozco y no se está escuchando ya, echaba de menos, porque hace mucho tiempo no teníamos diálogo público y tampoco privado, la verdad. José Luis Meme Gamonal, yo digo subcapitán a estas alturas, porque el capitán entiendo que es Cristian Canío, del cuadro de Deportes Temuco. Meme, gusto de saludarte, ¿cómo te va? Todo bien, gracias. Hace tiempo que no nos encontrábamos, Meme, ¿no? Harto tiempo, po. Yo, la verdad es que pensaba, y te lo reconozco, que no habías querido aparecer públicamente más que en ese primer momento, cuando se evidenció y se conoció esta indisposición que tenía el plantel para con la dirigencia, que después ya no quisiste exponerte más públicamente. ¿Es una mala interpretación mía, no? No, o sea, igual tuve diálogo con algunas partes, pero no es necesario en ese sentido, sino que a veces exponían o decían cosas que a lo mejor a mí no me parecían, pues, y no iban a tener un diálogo tampoco para poder ver cosas, pero no fue con ninguna intención
de o porque le tengo mal a usted o por otra situación. Al contrario, yo creo que todo esto es parte de nosotros y tenemos que ser conscientes y que tenemos que ir de la mano con esto. Ahora sí, sabemos de una última publicación, entiendo, publicada tarde-noche de ayer, Meme Gamoral, precisamente en el portal de Cooperativa, ¿no? Ah, sí, sí, hubo una situación que, bueno, que el título de Cooperativa y el de Red Gold fueron bastante fuertes, pero no fue el contexto de la conversación, en realidad no fue una conversación, me hicieron un par de preguntas por WhatsApp, y yo respondí por audio. Creo que la realidad que estamos viviendo, pero en ningún momento acuso a alguien, ni menos al dueño del club. Nosotros, o yo en este caso, de forma particular, lo único que traté de ver es la realidad que hoy día estamos viviendo, pero ellos quisieron aprovecharse un poco de la noticia para poder expresar y a lo mejor vender un poco más con el título que pusieron. Así que hablé con la persona que me hizo la entrevista y le dije que no me parecía lo que ellos habían escrito porque falta de la realidad y ponen un título que de verdad daña en vez de sumar. De hecho, para sumar lo que señala José Luis, al aire libre de Cooperativa señalaba en el título: José Luis Gamonal, arquero de Temuco, de parte del club no hemos recibido ninguna ayuda. Así lo tituló Cooperativa. Sí, el Red Gold dice que yo acuso a Marcelo Sales, yo en ningún momento lo he hecho. Ah, ok. Ahí es maduro, porque claro, nosotros teníamos lo de Cooperativa, no lo de Red Gold. Perfecto. Sí. Y parece que Red Gold le replicó lo de Cooperativa, pero titulándolo de manera más incendiaria, estoy interpretando, Meme, ¿no? Exacto. Y le hablé al compadre de Cooperativa porque él fue el que me hizo este tipo de estas preguntas y yo le dije que a mí no me parecía lo que ellos habían escrito. Y ahí me manifiesta él que en Cooperativa, claro, habían enfocado de otra forma, pero Red Gold se agarró de eso y que iba a tratar de ver la forma de poder solucionarlo, porque al final causan un conflicto en vez de una mejoría. Ahora, perdón, Pancho, Meme, uno que trabaja en esta cuestión y de pronto intenta empatizar contigo, Meme, con esta situación de información tan entrelazada, ¿no? Con un portal que pone una cosa y que después replican muchos, es bien difícil pesquisar después las interpretaciones posteriores, Meme. Es la complicación de ustedes, los actores públicos. Sí, estamos, yo creo que no tan acostumbrados, porque a veces se exponen cosas que a lo mejor no deberían, o se tergiversan cosas que no deberían ser, pero yo ya estoy entendido en el tema y sabemos que esto es así, por eso uno tiene que medir sus palabras de repente cuando corresponde, pero por lo mismo a veces uno no quiere dar declaraciones porque hay sensaciones o hay forma de que a lo mejor uno puede dejar la embarrada, como se dice, en vez de solucionar cosas o de clarificar cosas, así que por eso uno, o por lo menos en mi caso, trato de a veces dialogar siempre, pero no siempre voy a estar tan sereno para poder conversar. Meme, ahora entrando un poco en lo que es la situación actual que estamos viviendo, que se enlaza un poco con la nota que aparece en Cooperativa. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Ya algo se podía leer de la nota. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus compañeros? ¿Cómo han podido sobrellevar esta situación? De hecho, ya pudimos hablar previamente con otros jugadores de Temuco, con Richard Barroilet, salió antes de ayer la nota de Cristian Canío, que han sido bastante fuertes en cierta medida, pero tú, como también hombre del núcleo de la institución, ¿cómo lo has pasado? Bueno, yo creo que como todo chileno, han sido momentos difíciles, complicados, por un tema de que no es normal. Aquí en la casa, tratando de salir lo menos posible, haciendo cosas, a lo mejor ir al súper, o tratar de ver a mis papás, a mi familia, entonces cuidándonos para que también no nos afecten tanto a nosotros como a mis papás. Entonces, ahí sobrellevando todo, sabiendo que hemos tratado de cuidarnos harto y poder cuidar a la familia, pero también expectante de todos mis compañeros. He escuchado también declaraciones de los chiquillos, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos comunicamos a ver si alguien tiene alguna necesidad o tiene algo que el de al lado le pueda ayudar, así que en esa estamos, pues, tratando de ayudarnos entre nosotros para poder subsistir en toda esta situación. Ahora bien, respecto de la fiscalización que tiene que hacer la Dirección del Trabajo y la situación que les ocurrió a ustedes, este
descuento del 30% de sus remuneraciones del mes de marzo, que me imagino que también los dejó bastante molestos en su momento. ¿Qué han sabido de ello? ¿Han podido hablar con la dirección del trabajo? ¿Saben en qué está esa situación? No sé si nos puede detallar un poco sobre ello. No, de momento no tenemos mucha información sobre eso. No hemos sabido nada. Así que estamos al pendiente, pero también esperando que el fútbol retorne para que toda esta cosa que pasó entre masificación que se hizo de todo con la dirigencia y jugadores, tratar de poder estar más tranquilo en ese caso, en ese tema. Sabemos que a lo mejor eso no suma, y hoy día créeme que estoy tratando de buscar más tranquilidad que cualquier otro tipo de confrontación para poder enfrentar esta situación. Hoy día sabemos que el fútbol a lo mejor puede volver, o a lo mejor todavía no se sabe, pero estamos tan conscientes. Yo hoy día estoy enfocando toda mi energía en poder entrenar, en poder estar tranquilo por si hay algún retorno, y poder seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que es tratar de lograr un objetivo con el club. A propósito que hablabas de tu familia, Meme Gamonal, has estado desconectado, hablo físicamente, ¿no? ¿De tus padres por la recomendación que se sabe a nivel sanitario? No, la verdad que no, he estado en contacto con ellos. Por lo mismo me he tratado de cuidar bastante. Mi familia también, están ellos en su hogar. He saltado un poquito de eso, pero es porque uno siempre estamos siempre en contacto, también preocupándome de cuidarme yo para poder cuidarlo a ellos. Así que hemos estado en contacto últimamente. José Luis Meme Gamonal, subcapitán del cuadro de Deportes Temuco. Claro, aquí estaba viendo el titular exacto. De Red Gol. De Red Gol. Dice: Gamonal acusa a Salas. 2 puntos por parte de Temuco, no hemos recibido ninguna ayuda. En realidad, así planteado Meme, suena fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí. Cosa que a mí no me parece, porque yo quisiera atacar a alguien, digo nombre, ¿cachai? O sea, digo, o sea, es que yo ataco a esta persona por esto, otro. Pero no fue así la respuesta que yo le di a las preguntas que él me hizo. Entonces, yo más que nada aclaré una situación del plantel, de cómo estábamos, si cómo no había afectado esto de la protección del empleo. Y sacan de contexto algo que a lo mejor no venía en caso. Así que por eso es mi malestar con esa red social o con esa forma de comunicar. Seguro. Perdón, Pancho. Al margen, Meme, del tono del título, al margen de eso que ya quedó, creo, absoluta y completamente claro, hay un hecho indesmentible. Como lo dijo el mismo Richard Barrolé hace un par de semanas aquí mismo. La semana pasada, para ser más concreto. Las relaciones igual están completamente cortadas entre ustedes como plantel y la dirigencia. Hay hecho igual indesmentible al margen de la tonalidad de las declaraciones, Meme. No sé si me sigues. Sí, obviamente. Obviamente que pasaron cosas feas, cosas que no nos gustan a nosotros, ni a ellos también. Hablo de parte de la dirigencia. Hubieron... hay una bomba para allá y para acá al principio, y creo que eso a la final le causó más problemas de lo que debía ser, pero también uno manifestando su descontento con todo esto. Por suerte después pudimos comunicarnos con ellos y poder conversar y poder aclarar un par de cosas que habían pasado. Así que tuvimos un diálogo con ellos, tratar de llegar a algún acuerdo. Lamentablemente tampoco se pudo llegar a algún acuerdo, así que por lo mismo hoy día nosotros tenemos la única opción de estar en la FC. Así que por ese lado nosotros tratamos de estar más tranquilos, y ese estar más tranquilo es que hoy día estamos en esa ley, y sabemos que antes no sabíamos, y estábamos en esa discusión, en ese debate con parte de la dirigencia, pero hoy día ya sabemos lo que nos compete, y vamos, cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá sus sensaciones de cómo se actuó de ambas partes. Yo sé que no puedes representar a Cristian Canio, aquí cada uno habla por cada cual, me imagino, Meme, es lógico pensarlo, pero esta entrevista que sale anteayer en las últimas noticias, no, la tercera. En la tercera, perdón, de Cristian Canio, que habla de los 160.000 pesos, que no ganaba esa cantidad en cadetes, ¿crees tú que de pronto altera esta situación que yo te comprendo de pronto, ¿no? Tendiendo a más intentar solucionar los inconvenientes a seguir complicándolos.
Quiero decir, ¿lo de Canío complica más las cosas? Es que es lógico, cada persona está viviendo realidades distintas. Yo vivo una realidad distinta, mis compañeros están viviendo otra realidad. Hay compañeros que a lo mejor están acá en Temuco, están lejos de su familia. Por suerte yo estoy en Temuco y tengo mi familia cerca por si algo llegara a pasar. Entonces son situaciones que cada uno y de forma individual está viendo. Nosotros por lo mismo ya no queremos ser parte de, como una vez lo dijimos, parte del problema, sino que queremos ser parte de la solución. El día la solución es tratar de estar más unidos que nunca. Nosotros hemos estado tratando de comunicarnos siempre entre nosotros como jugadores para tratar de ayudarnos. Pero la realidad, claro, son de cada uno distintas. El mismo Cani también ha expresado su apoyo dentro del grupo para poder, para hacia algún compañero, si alguien necesita algo. Entonces, imagínate, pues estamos todos tratando de aportarnos. Y lo del Cani que sale ahí también es fuerte, pero es la realidad de no solo de él, sino que de varios. José Luis, sí, en mi registro al menos, personales. Tú tienes desde el año 2013 a la fecha 174 partidos jugados por Temuco entre Liga, Copa Chile y Copa Sudamericana. Eso es lo que tengo yo, al menos. ¿No tienes el dato tú? No, yo no. Ya, y si le sumamos lo del 2008 probablemente y los partidos que jugaste en 2009, llega a 200 partidos. Yo creo que se llega. Jugaste más de 26 partidos entre esos dos años también. Sí. 200 partidos es bastante. Habla de probablemente uno de los jugadores con más partidos en Deportes Temuco. Ahí en el dato que tengo, Canío, también me faltan los años anteriores, del 2005 para atrás, 2004 para atrás. Pero más o menos también en la misma línea. A lo que quiero apuntar, un jugador con tanto recorrido y sobre todo con esta administración, porque tú estás desde el año 2011 acá, previamente con Unión Temuco, después pasa a Deportes Temuco. ¿Tú esperabas esta situación, que ocurriera este tipo de trato por parte de la dirigencia, ya conociendo hace bastante tiempo a las personas a las cuales están comandando Deportes Temuco? No lo quiero puntualizar en Marcelo Salas o en Raúl Gelbe, lo quiero generalizar nomás como dirigencia. Sí, la verdad que, bueno, en lo personal yo no lo esperaba. No esperaba una situación así, tan particular, pero también entendiendo que hay una realidad distinta en el país. Esperaba algo como muy similar a la general de todos los clubes. Creo que este es un club que a lo mejor no somos un club grande, pero sí hemos tratado de unificar fuerzas para poder lograr el objetivo y es como lo veníamos haciendo durante un tiempo atrás, con éxito, con fracaso. Habíamos ascendido, habíamos jugado en Sudamericana, descendimos. Entonces estábamos construyendo algo bueno, que bueno, después con el descenso se nos complica un poco, pero también tratamos de seguir. Después jugamos en la liguilla, donde estábamos todos muy expectantes para subir. Y en base a eso veníamos bien. Yo creo que el club, no más allá de alguna disconformidad o de algunas cosas que a lo mejor a algunos les puede molestar, a otros no, pero creo que veníamos bien y creo que eso era el camino. Y hoy día a lo mejor se toman decisiones, no sé si pensadas de alguna otra forma. Yo creo que aquí lo más importante y lo que faltó antes de empezar todo esto fue el diálogo. El hecho de poder conversar con los pares, también nosotros no somos los dueños del club, pero también sabiendo que un diálogo con los trabajadores iba a causar mucha más tranquilidad para todos, y creo que eso fue una de las cosas que faltó al principio para poder lograr no un acuerdo, sino que un entendimiento de parte de todas las partes. Ayer conversamos con Javier Almazán y iba muy en la línea tuya. El kinesiólogo de Deportes Temuco. El kinesiólogo de Deportes Temuco. Muy en la línea del diálogo, que faltó comunicación en su momento, que es una situación bastante delicada, no solamente para el país, para la dirigencia, sino que también para ustedes, que le ha repercutido de manera bastante latente. Incluso algo que no pasó desapercibido, o que intento que no pase desapercibido, te agrego, Pancho, disculpa la interrupción. El propio Javier Almazán dijo que él es jefe. En su clínica, y él también sabe perfectamente lo que es manejar un grupo de trabajo. No recurrió a la AFC. No recurrió a la AFC. A lo que apunto, y esa no lo que está ocurriendo ahora, sino lo que va a ocurrir después, porque en algún momento habrá que retornar a la competencia. Ese diálogo que en estos momentos me imagino está de una u otra manera fracturado,
¿Cómo se retoma, cómo se vuelve a conversar? Tú eres uno de los capitanes, tú eres parte importante, ya lo decía, o sea, un jugador con 200 partidos en la institución no pasa desapercibido en la misma. ¿Cómo se retorna después las conversaciones con la dirigencia una vez que se retorna a la competencia? Porque si bien en estos momentos uno podría decir que el mango y la sartén la tienen los dirigentes, porque se pudieron acoger a la ley y ustedes no tenían mucho que hacer. Pero ya cuando se retorna a la competencia, los que entran a la cancha son ustedes. Y ahí es donde se juega parte importante también, no solamente la dirigencia, sino que ustedes mismos. Sí, bueno, para todos yo creo que es una incógnita esa situación. Yo ya puedo hablar por mí, no por mis compañeros. Estamos todos, a lo mejor, todos lamentamos la situación de lo que pasó, el conflicto que hubo, pero también sabiendo que el fútbol y el deporte es nuestro trabajo, y aparte es nuestro trabajo, es algo que nos gusta, y jamás vamos a tirar para atrás, o no vamos a hacer las cosas, no hay diálogo, a lo mejor no hay confianza. Creo que eso, la única forma de poder solucionarlo es conversarlo, no dejarlo pasar y que no pase el tiempo, sino que se puede ir agrandando eso, y creo que eso no sería bien como institución, hablo yo, por todo lo que he vivido acá. Creo que por ese lado tendríamos que empezar partiendo con un diálogo entre todos, para que todos estemos mucho más tranquilos y al final todos podamos mirarnos a la cara y poder seguir con un objetivo. O sea, que no sacamos nada con seguir peleando, con seguir diciéndonos cosas negativas, porque al final esto nos suma. Los jugadores se pueden ir, los dirigentes se pueden ir, pero lo que queda es la institución, y diría, tenemos que velar por eso. Cuando esto continúe, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que enorgullecer el nombre de Temuco, y si no pensamos todo de esa forma, creo que ahí van a haber reales conflictos, y es lo que por lo menos yo no quiero. Estamos con José Luis Meme Gamonal, subcapitán del cuadro de Deportes de Temuco, aquí en UFRO Deportes. Meme, la verdad es que uno se imagina, avisora de cómo pudiese ser este reencuentro. Tú te manifiestas absolutamente abierto y cordial para lo que se tendría que dar, ¿no? Que es la comunicación entre ustedes y la dirigencia, pero de verdad, ¿te imaginas en algún lugar, manteniendo las distancias, porque eso es lo que recomienda la autoridad, ¿no? Pero ¿te imaginas en una reunión con Marcelo Salas, con Raúl Gelves? ¿Es esa la manera en que habría que enfrentar de raíz la situación conflictiva que ustedes tienen todavía? Yo creo que sí, por lo menos las personas que estuvimos dialogando y tratando de llegar a algún acuerdo, ya tuvimos ese diálogo a lo mejor con esos dos protagonistas, y tratamos de conversar y plantear cosas que habían pasado. Entonces yo creo que los demás y todos mis compañeros necesitan también el hecho de poder expresarse, o también el hecho de poder escuchar las cosas que nos tenemos que decir, porque como tú dices, en algún momento fue todo a volver, y el futbolista hoy día está entre medio de todo eso, y para poder ejercer bien el deporte necesitamos una tranquilidad, necesitamos trabajar en un lugar, estar en un lugar de trabajo con armonía, como todo trabajo, y creo que eso va a ser fundamental para poder partir bien el objetivo en común que tenemos. Esto, yo vuelvo a repetir, yo creo que ya peleamos lo que teníamos que pelear. Ya dijimos lo que teníamos que decir, y hoy día hay que dedicarse a estar unidos, a estar con el de al lado, y creo que eso es, bueno, con el de al lado, con la distancia social que hay, pero tratar de poder aportar en vez de restar. Así ahora, que creo que eso sería algo fundamental. Sí, dentro de las posibilidades también está de que ustedes vuelvan al trabajo y que la dirigencia simplemente no esté dispuesta a conversar, y que de pronto los conductos sean los, entre comillas, formales, regulares y formales, ¿no? No sé, estoy especulando. Fernando Navarrete para los temas administrativos, Raúl Heriberto Aredes para los temas deportivos, y de ahí para allá. También existe esa posibilidad, Meme, ¿no? Sí, totalmente, existe la posibilidad. Lo que yo estoy tratando de, o sea, estoy viendo un tema que yo pienso que podría ser lo mejor. No soy el accionista, o sea, perdón, la persona que tiene que manejar este tipo de situaciones, o también puedo hacerlo, pero también en conjunto de muchos protagonistas, y creo que eso también para mí sería importante para poder volver a empezar un camino
lleno de éxito. No creo que algunos estemos pensando de otra forma que no sea el éxito para el club. Una sensación, Meme, que podría estar de acuerdo o no, y por eso te la planteo. Todos estos años que has estado precisamente con el vínculo con la administración actual de Deportes Temuco, ¿te ha significado a ti un desgaste? ¿En qué sentido? ¿Lo recuerdo de ahora? Por supuesto que ahora corona toda situación conflictiva, si no habíamos visto en Deportes Temuco, se lo reconocemos todo, yo creo. Tú mismo lo debes reconocer, lo hemos conversado incluso con Seba Domínguez, que Seba Domínguez también es el jugador, ¿no? Que ha estado desde el origen mismo de la actual administración directiva de Marcelo Salas. Sí, claro, digo, tanto tiempo, el desgaste, me refiero a que ya de pronto casi no se mascan y no se tragan, en definitiva, para decirlo coloquialmente, Meme. Es que es sí y no, porque, a ver, no todo lo que yo haga a ellos les puede gustar. No todo lo que ellos hagan a mí me puede gustar, entonces tiene que haber, siempre hay una disconformidad de ambas partes o un agrado de ambas partes. Entonces yo tengo mis cosas también, siento que este es un club donde se pueden hacer muchas cosas, es un club que te da mucho que hacer, entonces también lo veo por ese lado. Yo soy un agradecido de que el club me haya abierto las puertas para poder poder hacer lo que yo quiero, que es jugar fútbol. También doy la gracia en su momento a Unión Temuco, el hecho de poder volver a la ciudad cuando yo me fui a jugar a Los Ángeles. Entonces son muchas las cosas que más positivas que he vivido acá que negativas. Entonces si hoy día me pongo a ver lo negativo, pucha, yo creo que estaría pateando pateando la perra cada rato, pero por eso yo creo que hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí, y me prefiero quedarme siempre con las cosas positivas. Las cosas negativas tratar de ir cambiándolas, y si no puedo cambiarlas, bueno, me hago un costado de las cosas que pasan, pero sí trato de ver lo positivo, y creo que aquí en este club hay estas cosas positivas y que se pueden seguir mejorando. Meme, ayer Javier también nos contaba que en reunión con los kinesiólogos de varios clubes, de tanto de primera división como de primera B, se proyectaban para efectos de que los tiempos, que también se proyectan de retorno a la competencia 31 de julio, primer fin de semana de agosto, pudiera darse el retorno ya a jugar propiamente tal. Ello lleva un periodo de 6 semanas de aclimatación o de puesta a punto. Eso significa que más o menos el 15 de junio se tendría que volver a los entrenamientos. O sea, no antes del 15 de junio. Claro, no antes del 15 de junio volver a los entrenamientos. ¿Ustedes se proyectan para esa fecha, de que estamos hablando de 10 días más? ¿O después? O después, más o menos, ¿qué visión han tenido ustedes como jugadores? ¿Cuándo creen que, más allá de lo que está ocurriendo con la pandemia, cuánto creen que es lo óptimo para poder volver y, en definitiva, que den los tiempos? No solamente del aspecto físico, sino también desde el aspecto de las lesiones, que me imagino que también pueden repercutir de forma muy perjudicial en ustedes como los jugadores. Sí, la verdad que yo creo que la información que tienen ustedes es la misma que tenemos nosotros, más allá de ser futbolista, ¿no? Porque o los planteamientos que estamos viendo para el fútbol, nosotros en nuestro trabajo estamos conscientes de eso, pero también sabiendo que no tenemos mayor información de lo que pueda pasar todavía. Así que, por lo menos en mi caso, estoy preocupado de no tener ese tipo de problemas. ¿Has estado entrenándome, ¿no es cierto, en tu casa? Escucha, yo creo que estoy mucho mejor que antes de la pandemia. He estado bastante a full los entrenamientos, porque, pucha, como dije antes, hay que sacar, tratar de ver las cosas positivas. Hoy ya estás en tu casa, puedes hacer ejercicio con tu familia, ¿cachai? Uno trata de hablar con amigos, personal training, y de empezar a entrenar y empezar a interiorizarte más sobre parte física, y creo que eso, tratar de evitar lesiones para la vuelta. Entonces es parte de la vida de un profesional. Entonces si nosotros no pensamos de esa forma, yo creo que, o sea, si pensamos de esa forma, yo creo que vamos a marcar la diferencia en un retorno. Así que yo creo que ahí, por ahí va el pensamiento mío, por lo menos, y tratar de que no soy el ente que tiene que regular si vuelve o no vuelve el fútbol, pero si vuelve me tiene que pillar bien preparado, y para eso uno trata de entrenar. Hay dos compañeros tuyos, Meme, que se fueron del país.
Por razones quizás un poco distintas, no sé. Sebastián López, que estaba sin la familia 2 meses, sabemos lo que le pasó el portero argentino, y el otro, Mauricio Prieto. Por los datos que se manejan y casi metiéndonos en el camarín de ustedes ahí, en el grupo de WhatsApp de jugadores, ¿regresan los dos, crees tú? Yo creo que sí. Yo asumo que sí, pues si tienen contrato con el club, yo asumo que sí. Lo de Seba, bueno, fue muy, a ver, muy mala suerte. Él llega acá y pasa todo esto de lo del avión más encima, lejos de su familia. Yo lo entiendo perfectamente. Una cosa es estar bien físicamente, la otra es estar bien emocionalmente también, y estar lejos de la familia creo que era algo muy mucha pena me da a mí. Yo trataba de repente de preguntarle cómo estaba, porque creo que primero que todo somos personas, después si quieren peleamos un puesto, pero hoy día somos personas y tratamos de ayudarnos siempre. Así que yo estoy feliz que él esté con su familia hoy día, que pueda estar cerca de ellos por todo lo que está pasando. Y lo de Mauro también, si él se fue a su país también por estar un poco más tranquilo y poder vivir de forma más tranquila esto que estamos pasando. Así que esperemos que sí, que si vuelvan, si tienen contrato con el club, tienen que volver. José Luis Meme Gamonal, subcapitán del cuadro de Deportes Temuco, de verdad que te agradecemos, Ufro Deportes, el tiempo, largo tiempo, nos extendimos absolutamente, sí, porque creo que la circunstancia lo ameritaba, fundamentalmente porque lo dije al principio, Meme, hace mucho tiempo que no teníamos contacto contigo, no teníamos diálogo público, así es que por lo mismo se te agradece, Pancho, Fabián, aquí en Ufro Deportes, siempre disponible para un momento que de verdad se ha ido dilatando, y yo creo que producto de la pandemia y producto de cómo se ha dado esta dinámica de ustedes, y hablo de ustedes, los jugadores y la dirigencia del cuadro de Deportes Temuco, infelizmente va a seguir creciendo esta bola de generando expectativas de en qué momento se van a juntar y cómo se va, seguramente, yo creo, ¿no? Esto es una cuestión mía, Meme, se va a cortar con tijera ese ambiente una vez se junten ustedes, esperando que se junten claramente. Sí, obviamente, para mí lo primordial hoy día es sumar. Por lo mismo, a lo mejor si hay que decirse 100 cosas, hay que hacerlo y poder en algún momento llegar a un punto en acuerdo para poder seguir caminando y seguir haciendo historia con el club, que es lo que por lo menos es mi objetivo desde siempre. Abrazo para ti, Meme. Gracias por todo el tiempo. Ya, porque estén bien igual. Un abrazo. José Luis Meme Gamonal, aquí en Ufro Deportes. Hacemos una pequeñísima pausa y estamos de vuelta para, seguramente, ¿no? Van a quedar comentarios de este diálogo, de esta conversación, extensa conversación que tuvimos con el subcapitán del cuadro albiverde, el cuadro de Deportes Temuco. No se vayan, somos Ufro Deportes. En otoño, no vayas a las joyerías a ver el oro. De los parques, Ufro Radio 89.3. De lunes a sábado, a las 12 horas, por Ufro Radio 89.3 y www.ufroradio.cl, presentamos Al Compás del Folclore. Dichos, costumbres, entrevistas y lo mejor de nuestra música. Conduce René Inostroza, pura tradición. Ufro Radio 89.3 y para todo el mundo, ufroradio.cl. Cuando quieras denunciar, WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 50 07. Ahora cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp Ufro Radio más 56 9 71 41 50 07. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Aquí estamos en Ufro Deportes comentando, como siempre, ¿no? con esta extensa entrevista que tuvimos recién con José Luis Meme Gamonal. Y para eso ustedes saben, ¿no? Más 569-7141-5007, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp. Hola amigos,
Lo que pasa con Temuco, esta hinchada, no merece esta dirigencia, egoísta, dice. Nos merecemos otro trato para hinchada y jugadores. Nos apunta acá, a ver si lo puedo identificar, don o doña Adolfo. Ahí está. ¿Será Adolfo? No, no lo es, porque está a nuestro lado. Ah, lo que no quita que no puedan ver un WhatsApp. En todo caso. Nos muestran también imágenes que están haciendo ejercicio en Padre Las Casas. Saludos para Padre Las Casas. Enseguida vamos a tener seguramente alarma de Skype. Cosa que nos dejó la entrevista a Meme Gamonal, lo que le apuntaba al mismo Meme, ¿no, Pancho? Que esta bola de nieve va a seguir estando ahí latente, ¿no? Mientras que no se junten. Y ojo, se lo manifestaba el propio José Luis. Vamos a ver si la dirigencia va a estar dispuesta a establecer diálogo directo ahí con los jugadores. Yo creo que para efecto de bajar un poco los ánimos que hay, sobre todo porque si no hubiese el tenor de las declaraciones tanto de los diferentes jugadores de Temuco, que han apuntado no solamente al tema de que ya están, no sé si resignados, pero asumidos que durante estos meses ya el dinero que recibieron fue bastante escuálido, va mal punto de vista humano. Y para poder recobrar las confianzas, la capacidad para poder trabajar en conjunto, sí o sí necesitas comunicación. Y una comunicación efectiva entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. O sea, esa triada que se termina generando creo que es sumamente importante. Entonces, para el retorno, el primer día de entrenamiento, yo creo que es casi vital entrenar perfecto, pero entrenamiento, una reunión entre los tres, ahí a campo abierto probablemente tendrá que ser en el complejo M11, pero creo que se hace necesario, precisamente para poder, más que recuperar las confianzas, tener una forma llevadera de relación de aquí a fin de año, porque en definitiva la misión, el trato, la situación que se está viviendo la tienen que vivir todos. La tienen que ir avanzando todos, porque al final, si al equipo le va mal, no solamente a los jugadores les va a ir mal, porque le va a costar más encontrar club, a varios, a los dirigentes también, el negocio, porque al final esto también es un negocio, cuando tenemos alarma Skype, se le termina complejizando mucho más. O sea, ¿tú te imaginas un descenso? Es perjudicial, pero totalmente para todos. No solamente para la ciudad, no solamente para la gente, para los dirigentes, para los jugadores, es perjudicial para todos, nadie gana. Entonces, para efectos de ir en pos de un fin común, hay que sentarse a dialogar. De hecho, pasa sobre todo por la intención que tienen los propios jugadores, y también lo dice alguien del cuerpo médico, el propio kinesiólogo Javier Almazán. Hay que tener una buena comunicación. Como tenemos alarma de Skype, vamos al Skype contigo, Fabián Aguirre. No te puedo decir bienvenido porque tú eres local. ¿Cómo te va, Fabián? Gusto de saludarte. No tengo ni un retorno. Ah, no tienes ningún retorno, pero te escuchamos clarito de todas formas. Lo estábamos escuchando. Lo estamos, Fabián, viendo ya. Sí, de hecho ahora te estamos viendo y apreciando. Fabián, te audio nada. Si intentamos el contacto contigo. Te escucho a ti, pero no escucho a los chicos. Tendría que encender el Face. Perfecto. Ahí le gestionamos precisamente el tema contacto del retorno que es siempre tema. Mientras tanto, te voy a contar que a través de nuestro WhatsApp, más 569-7141-5007, nos dice Juan Antonio, fíjate, qué difícil es irse contra Marcelo Salas en el mundo del fútbol. Lo dijo Milton Flores en su momento. En su momento que demandó a Deportes Temuco. Y que ganó. Ganó su parte, digamos, sus, ¿no? sus buenos millones. Cercano a los 50 millones de pesos, ¿no? Un poquito más. Sí. Pareciera que es como irse contra Don Francisco en el mundo de la tele, dice. Gamonal con freno de mano en la entrevista. Eso dice Juan Antonio a través del WhatsApp, ustedes saben. Más 569-7141-5007. Estamos retomando el contacto con nuestro Fabián Aguirre. Estamos ya. ¿Estamos con él? Sí. Vamos a ver. Dice, señores panelistas. A Meme siempre con sus declaraciones ambiguas, lo critican a Meme, no de querer mojarse el potito, cambiando de tema, ¿cómo se contrata el Amazon? ¿Y cuánto cuesta por mes? El dato es que es facilito. ¿Y es gratis el primer mes? No es el primer mes, entiendo que es
Los primeros 7 días es gratis. Ah, los primeros 7 días. 7 días es gratis. Pero suficiente para ver el presidente. Pues exactamente, que entre paréntesis se lanzó hoy día el presidente. La historia, parece que quienes la han visto... ¿Tú no la viste? No. Salió anoche, adelantaron el estreno. Yo todavía no la he visto, pero es más como festiva, ¿no? Ya. Con el personaje, como que exageran al personaje Sergio Jadue. Dice acá, feliz cumpleaños a Rodrigo Zamorano. Zambrano. Una real pena que se le olvidara saludar al gran capitán Cristian Canío Manosal. Pero yo tengo la duda. Esto porque... a propósito de un Twitter, ¿no? Tú lo viste bien. Sí, en horas de la mañana el Club de Deportes Temuco envió un saludo. Expliquemos que Rodrigo Zambrano es el coordinador del plantel profesional del Club de Deportes Temuco, a quien lo saludamos evidentemente en su cumpleaños. Pero es que ahí me queda la duda. O sea, en la mañana lo saludaron, subieron la imagen, pero después la borraron. ¿Se habrán equivocado? Porque ya no era el cumpleaños, pues. Porque por algo borraron la imagen, ¿no? Una cosa que el cumpleaños... Bueno, yo lo saludé al menos. ¿Y si no está? Entonces, ¿por qué borraron el saludo? Me dijo gracias, por lo menos, Rodrigo. Así que, si me equivoqué... Pensemos que está de cumpleaños entonces, pero sí, es raro que el club haya subido el saludo y luego lo eliminó. Mira, así como criticaron a Meme, aquí Alex nos dice... Hola, qué lindo habla el Meme. Tiene un futuro gigante, un hincha de corazón. Alex... para José Luis Meme Gamonal. Me decías que teníamos... A Fabián. La reconexión con Fabián Aguirre. ¿Cómo está, Fabián? ¿Ahora sí? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Un abrazo grande. ¿Todo bien, Fabián? Me imagino que escuchaste las amplias declaraciones. Lo exprimimos, como se dice en la jerga periodística, a José Luis Meme Gamonal. Esa era la noticia. Había que tratar de que el capitán de Deportes Temuco pudiera contar la mayor cantidad de cosas posibles. En estos momentos, en el marco de esa sensación, ¿no? De cómo se siente él, cómo se siente el equipo y cómo están viviendo la realmente muy triste época que están viviendo, que es estar prácticamente sin sueldos o con ingresos que son muy bajos en comparación a lo que ellos percibían. Así que creo que era lo que había que escuchar, tal cual, Juan Pedro, Francisco, y para toda la gente que nos ve y que nos escucha, como lo hicimos hace un par de semanas con Richard Barrolet, también como se pudo conocer la entrevista que brindó Cristian Canío en Santiago, y ahora creo que era muy oportuno poder escuchar a José Luis Gamonal contando todo lo que dijo en el primer bloque de UFRO Deportes en esta jornada. Y dentro de lo que se puede saber, ayer también dábamos a conocer este estado en Instagram del propio Marcelo Salas, ¿no? Presidente del Club de Deportes de Temuco. Por ganas, deseos y gestiones, hay que decirle que como medio responsable, periodístico, informativo, hace uno los esfuerzos para tener la voz directiva y eso siempre, pero siempre... Choca con una pared. Siempre es complicado, yo lo voy a decir así, Fabián Aguirre. Lo que también resulta... complejo, ¿no? Complejo, yo creo que toda la gente ya puede tener una imagen bastante clara de eso. Es que, y con el tremendo cariño, Juan Pedro, Francisco, que le tenemos a Rodrigo Zambrano, a quien además le mando un gran abrazo, me parece un tipo entrañable, el coordinador de Deportes Temuco, que además es profesor, es técnico, ¿no es cierto?, de fútbol. Entonces, creo que le tenemos un tremendo cariño a Rodrigo, y en esa perspectiva el club lo saluda en su cumpleaños. Pero si no saludan, ¿no es cierto?, a Cristian Canío, ¿cuál es la sensación que te queda, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente en términos de sus comunicaciones, de cómo se informa al resto, Deportes Temuco sigue fallando. Sigue fallando porque una cosa es la forma y otra es el fondo. A lo mejor las cosas no están bien con Canío, pero Canío sigue siendo parte de los 25 o de los 30 mejores futbolistas de la historia del Green Cross y de Deportes Temuco. Antes del programa, nuestra directora de televisión, Elizabeth Osandón, estaba feliz, ella estaba radiante, contenta, porque ella hoy día va a celebrar los 29 años de la Copa Libertadores de Colo-Colo. ¿Ustedes se imaginan que Colo Colo no celebrara a alguno de los integrantes de ese plantel porque después están peleados? No. O sea, entonces me parece que hay que respetar también un poquito la historia y la tradición, Juan Pedro, Francisco. Sí, que eso, de nuevo, Deportes Temuco no lo ha hecho.
Sí, con la única diferencia, digo yo, y solo para entregar el dato, ¿no? Hace 29 años que ocurrió lo de la Copa, Cristian Canío es un jugador absoluto y completamente vigente. Permíteme agregar un dato de Don Pato, que nos escribe aquí al más 569-7141-5007. Yegman, y se refieren a Mauricio Yegman, está en el grupo de WhatsApp con el plantel de los 90, es uno más. Querido y respetado por el plantel. Salas jamás podría decir eso. Grupo creado por Fran Sarancibia. Sí, eso lo dice Don Pato. Fran Sarancibia, que nos contó precisamente eso. Sí, ¿no? Que él creó el grupo WhatsApp y empezó a agregar varios jugadores de diferente época. Nos contó, digo, en el programa de UFRO Deportes, Fabián Aguirre, nos están escribiendo acá al WhatsApp. Ustedes saben, más 569-7141-5007. Estamos avanzando irreductiblemente hacia las 15 horas. Fabián, algún concepto tuyo quiero conocer en relación a la videoconferencia de la cual fuimos partícipes esta mañana y mediodía con la ministra del Deporte, Fabián. Una de las frases que nos dejó la ministra, a quien primero le agradezco su enorme disposición para conversar con los medios a través de este sistema tan complejo que es una videoconferencia, ¿no? Es complejo hacer contrapreguntas, es complejo que algunos periodistas, algunos colegas, a quien a todos los quiero mucho, ¿no es cierto?, se puedan extender y hacer varias preguntas al mismo tiempo. Entonces ocurren varias cosas, ¿no?, en el fondo de cómo se da el sistema, y ella tuvo la paciencia, tuvo además el tiempo, fueron casi dos horas de contacto desde las 11 a la 1 de la tarde, y me quedo con un par de frases, también puntualizadas en términos del fútbol y del deporte en términos generales. No hay fecha, depende de la pandemia, lo dijo el doctor Yáñez, pero se verá. Eso tiene que ver con el regreso, de eventual regreso del fútbol el 31 de julio. Y también en la misma línea, pero con respecto a la actividad física, por ejemplo, en los colegios, en los establecimientos educacionales, tiene que haber actividad física. ¿Ah? En eso es enfática ella, y me parece que es total y completamente correcta esa visión. Pero el MinSal determinará cuándo. Algunas frases que me dejó la conferencia de prensa de la mañana junto con la ministra Cecilia Pérez. Ahora, Fabián, le hacía la consulta también a Juan Pedro, pero te la hago a ti. ¿Sobre los Panamericanos se refirió a algo la ministra o pasó más a solapado? En la gran extensión de la conferencia, cuando yo estuve conectado, la verdad, Francisco, me parece que no hubo algún tipo de referencia a eso, porque se focalizaron también, lo cual era lógico, en los proyectos que están en curso, que se van a hacer dentro de la región de la Araucanía, y también en la vinculación que había con el fútbol y también la vinculación que hay en términos de los eventuales regresos. Ahora, ella abordó varios temas, pero como reitero, no es fácil algunas veces poder participar de estas conferencias de prensa a través de la videoconferencia, a través del sistema Zoom, que ya todos lo hemos de alguna manera internalizado, pero sin embargo ella fue muy diferente y el tema de los Panamericanos 2023 creo que el día de hoy no se abordó en profundidad. Será tema para la próxima. Seguro. Oye, aquí nos dice algo, déjame ver si lo puedo identificar. Don José Luis Lara dice, estimado periodista, de la descuidada barba. Supongo que soy yo. No creo que a Fabián. Se ha cuidado y creo que yo también. Sí, yo lo único que cuido es que esté limpia. Que es lo más importante. Sí, y el hecho, está muy cuidada la de Fabián. Sí. La mía, si es a la que se refiere, lo acepto que voy a hacer. Pero lo había explicado, ¿no? Cuando se acabe toda la pandemia, ella será más cuidada. A don José Luis le digo esto. Te sometiste a una manda sí. Compleja, ¿eh? No se sabe cuándo va a terminar el esto. Tigre Gareca también hace lo mismo, ¿lo viste? No. Se sacó una foto y dijo la misma monserga esta. De que cuando se acabe la pandemia se sacará la barba. Y se ve bien extraño, digamos. El Tigre Gareca, hablo del seleccionador peruano. ¿Ustedes saben de la formación académica de Marcelo Salas? Tal vez allí radique su actuar. ¿Les parece que sea tema eso? Dice José Luis, ¿eh? Te la dejo a ti, Fabián. No, me parece que ese comentario es fuera de lugar. Derechamente creo que ese es fuera de lugar. Ahora, a partir de lo que acaba de decir Juan Pedro y el tema de las barbas, ¿no? A partir del lunes, Juan Pedro, te voy a decir Tigre Peña. Bueno, está el Tigre Palma, el Tigre Gareca. ¿Podrá existir el Tigre Peña? Pues, ¿no? Sí, puede ser. No sé si tenga algún tipo de relación, porque el tema felino... Está todo ligado en el deporte, al menos. En términos de personalidad felina, yo no sé si tiene alguna coincidencia. ¿Usted es de perros? Tampoco, ¿no? ¿Es de algún animal en particular? No. ¿Usted, no sé. Fabián, es de algún animal? A mí me gustan los felinos, ¿sí? Siempre he sido muy, muy,
muy fanático de los felinos en términos generales, aunque la verdad es que no tengo mascota, pero sí me resultan siempre muy extrañables los gatos. Y bueno, pero en general no tengo mayores problemas con las mascotas, pero ya que Peña, de manera siempre tan ostentosa, ¿no?, se atreve a compararse con el tigre Gareca, bueno, habrá que decirle tigre. Pero era solo por el hecho de la barba descuidada, como me dijo ahí don José Luis, y en el contexto de la pandemia, ¿no? Ese es definitivamente el momento. Juan Pablo Sorín también tiene la barba. Juan Pizorín. Bueno, él parece náufrago. A propósito, muy cercano de Marcelo Salas, muy amigo. Muy amigo de Marcelo Salas. Sí, claro. De hecho, tuvieron un partido juntos hace no mucho. En México. Mediados del año pasado en México, sí, efectivamente. En México. Bundesliga, ¿vas a ver Bundesliga o estás viendo ya porque ya empezó el partido, Fabián? No. No alcanzo y de la tarde tengo otra actividad. Lo que sí voy a seguir viendo es la serie Narcos. México, estoy en ese ámbito, Narcos México. Y el fin de semana probablemente voy a ver fútbol de primera, el documental, aunque me recomendaron otro par de documentales más de corte político en el ámbito de Brasil. Creo que por ahí voy a hincarle un poco el diente el fin de semana en términos televisivos. Un abrazo grande, compañeros, y que tengan un buen fin de semana y nos estamos reencontrando el lunes. Un abrazo grande. Nos reencontramos el lunes, Fabián Aguirre. Bundesliga, ¿tienes el dato? Está jugando Friburgo con Borussia Mönchengladbach 0-0 en 25 minutos de juego. Lo decía también Juan Pedro, mañana se juegan varios partidos a las 9 y media de la mañana y a las 2 y media del día. A las 9 y media de la mañana, el que más, entre comillas, importa porque es el de un chileno, Charles Arangui, juega a las 9 y media contra el Bayern Múnich. Partido importante sobre todo para las pretensiones del elenco de Charles Arangui, que en estos momentos se encuentra en el cuarto lugar de la tabla, quinto lugar, porque ahora con el empate del Borussia Mönchengladbach lo está pasando por un punto con la victoria, podría llegar incluso a quedar tercero. En el Leverkusen. En el más 569-7141-5007, Luis Landeros lo dijo hace muchos años, dice Miguel, y aún no le hacen caso. Hay que profesionalizar al club. Después lo dijo Dalso. No cabe duda que los amateurs son los dirigentes, dice Miguel. Tienen cero tino y conocimiento de cómo se maneja un club profesional de fútbol. Sobre la formación académica de Sala, me parece que el mensaje anterior hace referencia a sus estudios de administración deportiva que hizo en la Universidad Gabriela Mistral, entiendo, ¿no? No sabía. Hace años. Ahí no estaría fuera de lugar, nos apunta don Juan Antonio. Gracias, Juan Antonio, por la aclaración. Green Cross de 1972, todos con bigote hasta un fin de campeonato. Esa era una tradición de los bigotudos, efectivamente, ¿no? Que no sé cómo les fue después. Sí, claro. Bueno, hasta el fin del campeonato estuvieron con bigote. Los bigotes. Agradecemos todas las referencias al más 569-7141-5007 aquí en UFRO Deportes. Llegamos hasta la jornada de día viernes, don Francisco Hermosilla. Esperamos aportar para la conversación, para la discusión, para la información deportiva aquí en UFRO Deportes. Agradecido de haber compartido con ustedes. Pase una linda sábado y domingo, lindo fin de semana. Usted también, que lo pase muy bien. Ustedes lo mismo, amigos y amigas de UFRO Deportes. No nos olvidemos, José Antonio, la sala máster digital de sonidos, y en la producción el tremendo Álvaro Morales. Por la sintonía, gracias, abrazo para todos, que estén bien. El lunes nos encontramos otra vez a las 14 horas, que estén bien, chau. UFRO Deportes, un completo equipo de profesionales, analiza todo el acontecer deportivo de la región, el país y el mundo, por radio y televisión. UFRO Deportes. En Construmart, queremos que...